pudimos llegar a un arreglo, digamos, pactado con los bancos, tarjeta y las entidades madre nacionales para poder obtener la prórroga, la cual se obtuvo hasta el día 31 de julio de este año. ¿En qué consiste esta prórroga? ¿Qué se va a sacar del programa? ¿Qué se mantiene? El programa va a seguir exactamente igual, pero tuvimos que ceder en el tema que era muy cuestionado por los bancos, que es el de los 3 meses de gracia para abonar la primer cuota luego de la compra. Y también hubo que ceder en algún porcentaje, puntito más, puntito menos, en la que refiere a la tasa de interés para los distintos plazos, que es lo que abona o con lo cual coopera el comerciante para estar metido en el programa. ¿Se mantienen todos los tipos de financiación, 3, 6 y 12 cuotas? ¿Eso se ha charlado también y negociado? Sí, sí, 3, 6, 12 y 18. Otra cosa en la que pudimos lograr convencerlo, por lo menos, yo no digo ganar porque es prácticamente, digamos, fue una puja porque querían sacar algunos rubros, por ejemplo, lo que era reparación electrónica de automotores, conversión a GNC, lo que era gimnasio, lo que eran cursos de capacitación y demás, no se ha quitado ningún rubro y por suerte el programa va a continuar con esto, salvo esto de los 3 meses. Es muy importante haber logrado esto porque es uno de los principales factores en lo que respecta a estimular el consumo. Sí, en lo que va del año, en el año 2021, enero y febrero, se hicieron ventas por 107 mil millones de pesos y eso en 9.700.000 operaciones. Te da una magnitud de cómo se trabaja con Hora 12. Mientras que en el año 2020, un año con pandemia, con caída de venta, con recesión y todo eso, se hicieron 572.000 millones de ventas en 56 millones de operaciones. Esto habla a las claras de que sin Hora 12 estaríamos prácticamente, no digo muertos, pero muy, muy, muy caídos en ventas.